Una productiva reunión de trabajo sostuvieron este lunes 17 de junio altas autoridades del Poder Judicial de Chile con representantes de 20 servicios públicos ligados al sector justicia, ministerio, órganos del Estado y dirigentes del sector empresarial para avanzar en el desarrollo de lo que será la quinta Feria de Justicia y Tecnología Santiago 2014, que se realizará al alero de la edición de la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana. En la oportunidad, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, resaltó la importancia de la cumbre judicial y de este evento tecnológico, el primero en su tipo en nuestro país. Es una responsabilidad enorme en organización, en trabajo humano y en presupuesto. Pero es una responsabilidad que el Poder Judicial chileno ha tomado de su parte y esperamos, con la ayuda del país, de todos ustedes, tener una muy buena cumbre y una muy buena actividad anexa que es la para la cual los hemos invitado. En el encuentro, el secretario pro tempore de la próxima cumbre y coordinador general de la Feria Tecnológica, ministro Sergio Muñoz, destacó la oportunidad que se abre con esta feria, que posibilita el diálogo entre las distintas instituciones del sector justicia, incluso más allá de la exposición de sus desarrollos informáticos. Agradecer a las distintas instituciones que han concurrido a lo que ha sido la invitación del Poder Judicial, que se ha dado en un doble contexto, primero para conocernos, segundo para formalizar el compromiso, y de esto han nacido distintas iniciativas, porque la primera está con procurar el éxito de esta Feria de Justicia y Tecnología, que primera vez se va a hacer en nuestro país a cargo del Poder Judicial, y en segundo lugar, que ha generado la visualización de un compromiso, que ha adquirido mayores ribetes que incluso lo teníamos pensado nosotros, para poder construir una interoperabilidad entre todos los servicios e instituciones del Estado relacionadas con la Administración de Justicia, que se puede un poco expandir hacia otros operadores y llegar a establecer una plataforma única de conversación entre todos ellos. Es una oportunidad muy clara de estar con los oferentes de tecnología, con todos, sin distinción, y poder consultar y así entrar en una serie de conversaciones que muchas veces, cuando tú estás adherido a sistemas de compras públicas, no lo puedes hacer por razones de reglamentación, en la cual tú colocas tus exigencias, tus necesidades y ellos te ofrecen, pero hay un poco de diálogo. Ofrecer primero un mejor servicio a todos los usuarios de la justicia en el país, con todos los que tienen que ver con la administración de la justicia. Si tenemos una base de datos común, un desarrollo común, que tenga que ver con todo el desarrollo que permita ir contribuyendo a un escenario que la gente lo sienta como suyo, eso es tremendamente importante. Lo primero, el ciudadano digital, el poder judicial, llamémoslo digital, y un gobierno digital hace que muchas de las cosas que estamos haciendo hoy día ahorren mucho tiempo, muchas posibilidades de que el ciudadano común contribuya a eso. Creo que es una gran oportunidad, para poner en común desarrollos que hemos realizado en materia tecnológica cada una de las instituciones, de por fin construir una plataforma de interoperabilidad a nivel estatal que permita, como decía, compartir nuestro conocimiento, compartir nuestra información en pos de quién, del ciudadano, que el ciudadano pueda acceder a través de una ventanilla única a la información que estas distintas instituciones hemos construido para ello.